ekin behar diogu, indar berrituta, eta benetan hitzaldi interesgarria daukagu urrengo minutuetan. Ordaindu gabeko lana eta egitura sozial eta ekonomikoarekin duen harremana. Ponentzia kargo de María Ángeles Durán, ella es catedrática de sociología, conferenciante, profesora de investigación del CSIC. Ha recibido numerosos doctorados honoris causa, 2 premios nacionales de investigación, nada más y nada menos, en 2002 y 2008. Autora de numerosas publicaciones sobre trabajo remunerado y no remunerado, uso del tiempo, situación social de las mujeres, desigualdad, urbanismo y salud. Pero sobre todo es abuela de 4 nietos, como ella misma nos ha recalcado. María Ángeles Durán, ongi etorri, zurea da hitza. Buenas tardes y gracias por estar aquí y gracias por haberme permitido estar aquí. He traído aquí muchos papeles que darían pie de sobra para hacer una conferencia más o menos convencional. Y me pregunto si ustedes preferirían que diera una conferencia, una ponencia, o que entrase a lleno en un debate. ¿Qué me dicen? ¿Debate? Ustedes saben que a veces se mata al pianista, ¿no? Y si me meto en un debate, a lo mejor salgo trasquilada. Bueno, pues vamos a intentar lo del debate. Lo primero, voy a tirar de una metáfora que a mí me gusta mucho. Y es la metáfora del iceberg. Ustedes no confunden nunca un monte con un iceberg, ¿verdad? No. Un monte es una cosa sólida, lo medimos muy bien, no se mueve, no se deshace. Y en cambio, un iceberg, ¿qué nos pasa con el iceberg? Pues que del iceberg vemos un poquito, bueno, yo solamente he visto una vez un iceberg desde el avión, pero, en fin, dicen que se ve solamente un tercio. Y el iceberg tiene 2 características que me parecen muy importantes. La primera, que solo vemos un poquito, un tercio, más o menos. Y la segunda, que el iceberg está tan en contacto con el mar, que a pesar de que tiene esa base que lo está sosteniendo de 2 tercios de su volumen, llega un momento en que, como está tan en contacto con lo que le rodea, la base se va deshaciendo poco a poco y llega un momento en que el iceberg vuelca, porque el equilibrio de un tercio, 2 tercios, ya no le basta para mantenerse a flote. Y me dirán, ¿y bueno, qué tienen que ver los icebergs con el modelo de economía y sociedad que quiere Euskadi? ¿O que quiere España, o Europa, o el mundo? Pues yo les diré que es una metáfora muy pertinente, porque en estos momentos estudiamos, sobre todo en las facultades de economía, en la que me honro a pertenecer, estudiamos sobre todo los montes y estudiamos muy poco los icebergs. Estudiamos la economía que se ve y se mide y no estudiamos la economía que no queremos ver, no porque no se vea, sino porque no queremos verla y como no queremos verla, tampoco la medimos. Pero esa medida está ahí. ¿A quién le importa la economía que se ve y, sobre todo, a quién le importa la economía que no se ve? Porque me voy a una definición que está casi en cualquier manual de economía en la primera página, que cuando define la ciencia económica dice que es la ciencia que estudia los procesos de producción, distribución, acumulación, etcétera, etcétera, de bienes que son escasos y susceptibles de uso alternativo. Pero casi todos los manuales, allá por la segunda, tercera o cuarta página, empiezan a decir que como es muy complicado estudiar lo que no medimos y no se ve, y sobre todo que no queremos ver, eso último no lo dicen, entonces se limitan a la parte que se ve y que se mide. A algunos grupos sociales les viene especialmente mal que se confundan los montes con los icebergs. ¿Quiénes son? Básicamente quienes
dedican su esfuerzo a la base invisible del iceberg. Y ahí hay una presencia femenina extraordinaria. ¿Recuerdan? Esta mañana se hablaba de relatos y me ha gustado mucho que en un contexto como este, porque los relatos tienen muchísima importancia, vivimos de los relatos y de las imágenes, no solamente de, digamos, un pensamiento formalizado, racional, con sus cifras, los relatos son muy importantes y las metáforas también. Ustedes recordarán conmigo la metáfora y el relato, probablemente más antiguo que tenemos, sobre la división del trabajo entre hombres y mujeres. Y es la historia de la expulsión del paraíso. ¿La recuerdan conmigo? ¿Quieren pensar en ese ángel que tiene una espada flamígera y que está echando a Adán y Eva fuera? Les ha echado fuera de las puertas del paraíso. Dentro queda el paraíso. ¿Y fuera qué es lo que queda? Queda la vida, queda la sociedad, queda la historia, queda nuestro destino. Y les ha dicho a Adán y a Eva, les han dicho que Adán tendrá que ganarse el alimento con el sudor de su frente. Y a Eva le dicen que tendrá que ganárselo con el dolor de su vientre y que estará sometida a Adán. Es un relato. ¿Cuánto queda en vigor de este relato? ¿Cuánto queda como división real de papeles y cuánto queda como relaciones de poder y de desigualdad entre los descendientes de Adán y de Eva? También me ha encantado escuchar esta mañana todo lo que se ha dicho sobre la evolución de la tecnología. Y hemos pasado del sudor del pobre Adán teniendo que plantar semillas o andar recogiéndolas por ahí, donde hubiera un trocito, yo qué sé, una plantita por aquí, otra por allá, aquí quizá un conejo allá, quizá, y la pobre Eva, para mantener simplemente la demografía, la estirpe, teniendo un hijo tras otro, un hijo tras otro, muriéndose muchísimas veces, perdiendo los dientes y el pelo durante los embarazos y perdiendo una buena parte también de los hijos. Pero cambia la tecnología. Y como hemos visto esta mañana, el Adán de hoy es un hombre que está sentado en un despacho con aire acondicionado y está trabajando probablemente con el ChatGPT en la versión 4. Esa es la evolución tecnológica. Así está cambiando. Por supuesto, hay mujeres que también están en el despacho trabajando con el ChatGPT y también hay hombres que siguen ganándose el pan con el sudor de su frente. Pero como tendencia, vale. Pero ¿y qué pasa con el trabajo de Eva? Díganmelo. Pues pasa que Eva en algunos sitios sigue teniendo una carga muy grande de trabajo de reproducción. Y en otros sitios Eva, a veces por gusto, a veces porque está muy difícil hacerlo en la práctica, ha decidido no hacer el trabajo de reproducción. ¿Y qué le dice la tecnología a Eva? ¿Le ofrece un puente que salte sobre milenios y milenios de cambio social similar al que hay entre el primer nómada que andaba buscando hierbas y el que está ahora sentado en el despacho con aire acondicionado? ¿O sigue pariendo con el dolor del harto de dar a luz? Pues hay evas ahora mismo en muchos sitios del mundo. Unas siguen muriéndose en gran parte cuando dan a luz. Tienen los hijos que no quieren tener. En otros sitios hay mujeres que dicen que no quieren tener hijos, otras que tienen los hijos cuando quieren y además en buenas condiciones. Existe la epidural, existen las píldoras, existe. Hoy en España los hijos vienen como el que manda una carta certificada a correos, en la mayor parte de los casos. O sea, son niños elegidos que dicen, ven que te estoy esperando. Aunque en gran parte del mundo son niños que llegan cuando el destino quiere que llegue, porque no les son encargados. Pero aquí sí. Y es más, como el sistema sanitario es el que es, resulta que los niños en España y en Euskadi nacen con horario como el servicio de correos, parecido, los lunes a viernes de 8 a 3, porque es el horario básico de los sistemas sanitarios. Y solamente un niño que se empeñe en no nacer en el momento que se le está esperando en la clínica, nacerá fuera de unos horarios normales. Se ha convertido en normal. Ahora, las mujeres quieren seguir trabajando el trabajo del cuerpo y el trabajo de la reproducción, como dijo aquel mandato bíblico, o quieren otra forma de división del trabajo.
tampoco es que la cosa sea tan simple. Siempre ha habido mujeres trabajando de todo, pero hombres pariendo no ha habido. ¿Quieren o no quieren? Y en Euskadi en concreto, ¿qué dicen hombres y mujeres jóvenes, sobre todo, que son los que tenéis la palabra? ¿Qué dicen respecto a parir? Pues lo que dicen es que no quieren. Y lo que dicen en Europa es que no quieren. Que no quieren parir. Porque no pueden. O porque no quieren. Porque ya hay suficientes. Porque como no se nos mueren, que antes se morían la mayoría. Ahora no hace falta que nazcan tantos. Y tenemos un nuevo equilibrio demográfico. Piensen por un momento en Euskadi. Lo que me encanta de este sitio es precisamente que han empezado diciéndonos que querían hablar con libertad y pensar realmente, como me gustó mucho en la primera presentación de Hilary Cotton, cuando dijo que con las armas del dueño, del amo, nunca se destruirá la casa del amo. Aquí hemos venido a hablar, ¿con las armas del amo o con otro tipo de armas? Pero la verdad, mientras se usan las armas del amo, uno está protegido por las reglas de la casa del amo. Si uno empieza a usar las reglas que no son las de la casa del amo, pierde toda la protección. Es muy arriesgada la innovación y es muy arriesgada a veces la transición. Estamos en plena transición respecto a la reproducción. Si aquí hay gente que sabe más demografía que yo, aunque estoy en estos momentos en el Consejo, en un departamento de demografía, el déficit para España, creo que después tendremos la suerte de que nos den cifras más precisas para Euskadi, está en 0,7 hijos por mujer, para mantener simplemente la demografía. Díganme, si tenemos una economía como la de Euskadi, que es potente, que es poderosa, que puede crecer, como antes se decía, además, lo decía el otro profesor en la sesión anterior, tenemos incluso energías potencialmente importantes, sabemos la tecnología, a lo mejor podemos seguir con un desarrollo de la economía del monte, la visible, importante. Sí, pero ¿y qué pasa con la base demográfica? Somos un queso de gruyer lleno de agujeros. Y si la economía está fuerte, ¿rellenaremos los agujeros humanos? No se nota mucho. No se nota mucho porque cada año aumenta 3 meses la esperanza de vida. Eso quiere decirse que estamos más tiempo sobre el planeta, aunque seamos menos, menos los del mismo origen. Pero todos esos agujeros que nos rellenamos con demografía propia, ¿con qué los rellenaremos? ¿Mandaremos la economía afuera? ¿La externalizaremos más? ¿La internacionalizaremos más? Cuando uno viaja por América Latina, se da cuenta de lo potente que es la economía de Euskadi. Porque por todas partes ve bancos que tienen un nombre vasco, ve empresas que tienen un nombre vasco. Bueno, eso en parte significa que aquí se pueden quedar las cúpulas y se pueden mandar fuera parte de lo que es los factores de producción para que sean trabajadores de otros países quienes hagan esas funciones. Y aquí podemos disfrutar de las plusvalías de los trabajadores de parte de las grandes empresas. Y sucede igual con todo Occidente. Ya, pero eso tiene un límite. ¿Cuánto tiempo, antes se decía, China ya ha comprado los territorios con tierras raras de Chile? Te pasas por África, te pasas por Latinoamérica y ves la potencia inmensa de China, ¿no? ¿Y qué queremos hacer nosotros con nuestra demografía? Porque la demografía nos condiciona absolutamente todo. Pero es que la demografía, si me permiten, otro flash. Imagínense como una columna, ¿no? Que es la columna de nuestro ciclo vital. Imaginen que ahora mismo esa columna mide 85 años de vida, que es más o menos lo que vivimos. Pero como cada 4 años ganamos un año de vida, todos los demógrafos están haciendo ya previsiones para cuando tengamos como media de esperanza de vida 90 años, 100 años. Vamos a suponer que ya estamos un poquito avanzados en el tiempo y que ya estamos con los 100 años como una posible esperanza de vida. ¿Dónde vamos a poner el trabajo para el mercado? ¿En qué límite? Ahora mismo vamos a tomar 85 años. ¿Entrada al mercado de trabajo a qué edad? Póngale 20. Vale, más o menos. Vamos a hacer cifras fáciles. 20 para entrar.
65 para salir y 85 para morirse. Antes de entrar, 20 años. Y entre 65 y 85, otros 20 años, 40 años. Y dentro del mercado de trabajo, entre 20 y 65. Para hacerlo más a mi favor, vamos a suponer que nos morimos con 90 o que entramos con 30, con 25. Con lo que, en ese caso, imagínense, que nos muramos con 90. Hemos entrado con 20 y hemos salido con 65. Hemos estado produciendo para el sistema del mercado de trabajo, para el empleo. Antes se hablaba de empleo. Bueno, el empleo no es más que una de las formas del trabajo, que es el empleo, el trabajo remunerado, pero aparte está otras muchas formas de trabajo. Bien, si nos morimos con 90 y estamos en el mercado de trabajo a pleno rendimiento y todo el mundo, sin paro, sin enfermos, sin amas de casa, todos trabajando por el mercado. Pero nada más entre los 20 y los 65, ¿cuántos años estamos? 45. Y si vivimos 90, ¿qué proporción de nuestro ciclo de vida hemos estado trabajando para el mercado? La mitad, ¿no? El 50%. Bueno, pues imagínense que producimos nada más manzanas para el mercado, ¿no? Y antes y después de entrar al mercado vivimos de manzanas. Y yo estoy 90 años viviendo. Y alguien me tiene que dar durante los 20 primeros años mis manzanas y en los 25 años de después mis manzanas. Mientras esté trabajando, ¿cuántas manzanas tengo que ganar? Si yo gano una manzana cada año y me las como mientras estoy trabajando, ¿quién me dará las manzanas de antes y de después? Pero si yo como las mismas manzanas antes y después que estoy trabajando, resulta que por cada manzana que produzco mientras estoy trabajando tendré que guardar la mitad para pagarme lo de antes y lo de después. Dicho de otro modo, más o menos el 50% de la producción, y si digo cosas raras, díganmelo, por favor. Si vivo 90 y trabajo 45, mi productividad tiene que ser tan alta, que pueda, de lo que produzca en esos 45, sacar la mitad, suponiendo que no haya inflación, que no haya paro, que no haya enfermedades, para pagarme los otros 45 años. Y cuantos más años viva, si se mantienen las fechas de permanencia en el mercado de trabajo, pues más alta tendrá que ser la parte que aparto, de grado o por fuerza, con pensiones públicas o con ahorro privado, para poderme mantener el antes y el después, la generación próxima, y mi propia vejez. ¿Somos capaces de conseguir una productividad en el empleo que me permita reservar manzanas para todo ese periodo? Lo dejo en el aire. ¿Pero qué pasa con los trabajos que no son capaces de producir tantas manzanas? ¿Cómo se forman los precios en el mercado de trabajo? ¿Y qué pasa cuando hacemos regulaciones de los mínimos? Si una empresa le ponen el precio del trabajo más caro de lo que le es rentable, ¿qué hace la empresa? Díganmelo, por favor. Cerrar, ¿no? Quiebra. Desaparece como empresa. Entonces, ningún sistema privado, desde luego, puede resistir si los costes simplemente laborales son más altos que lo que después le va a dar, las plusvalías que le va a dar. ¿Y qué sucede con cualquier trabajo que no produce suficiente como para pagar los costes en la producción del propio empleo? ¿A dónde va a parar? Primera posibilidad, se acabó, se deja de hacer. Otra posibilidad, me lo mando a otro país donde los costes de producción sean más baratos, que es lo que hacemos todos los países desarrollados. Y otra posibilidad, como no lo puedo externalizar, entonces lo que hago es pasarlo a los hogares y al voluntariado. Vamos a entrar de lleno en el trabajo del cuidado. No voy a hablar de los niños. ¿Por qué? Porque, como les he dicho antes, hoy los niños que llegan son encargados. Y como son encargados, se encargan cuando previamente se ha hecho una acumulación de capital o una sedentarización y una consolidación del empleo, más o menos. Siempre hay excepciones, pero en general, los niños, como son encargados, se encargan cuando se les puede encargar.
No voy a hablar de los niños, porque además tenemos más de 100 años de lucha sindical, de legislación laboral, que ha dicho que las mujeres tendrán derecho. Concepción Arenal, cuando empezó sus estudios sobre la situación de la clase trabajadora en España, lo primero que destacó es que se le morían a barullo las mujeres porque empezaban a trabajar inmediatamente después del parto y porque trabajaban en condiciones horrendas y los niños se morían a barullo. Bueno, 100 años de legislación laboral, de lucha sindical, de movimientos sociales, todo esto ha generado el estado de bienestar y hoy los niños están en España, en Euskadi, relativamente bien. No, yo voy a hablar de los mayores y de los enfermos crónicos. Si tengo un enfermo crónico, han visto, supongo, las encuestas de dependientes. La edad del 2008, por ejemplo, era del 2008, ¿verdad? A mí fue una encuesta que me cambió la vida. Las encuestas de salud me cambian la vida. Una encuesta que hice sobre personas con ictus me volvió a cambiar la vida. Esta más que las demás, porque esa la había dirigido yo y me encontré con un panorama absolutamente, para mí, aterrador, que es la demanda de los cuidados por personas que, si no les cuidas, se mueren o sufren mucho y que son demandas que no tienen nada que ver con la productividad industrial. Yo digo perfectamente, y el empleo que no sea rentable, que se vaya, bueno, a donde todos están pensando. Pero, ¿y qué pasa con la suegra, la madre, el marido, la hermana, el primo, el desconocido, el inmigrante que llega sin papeles y que le da? ¿Qué pasa con el que le da el ictus y no sabemos si va a durar un año, dos, tres? El caso más fuerte que estudié llevaba 14 años y le había dado en viaje de novios y por lo demás podía seguir resistiendo un montón de tiempo. Las cosas que oí decir a los cuidadores, uno, por ejemplo, me han denunciado los vecinos de arriba por los gritos que da mi padre. Los vecinos del piso de arriba. Porque una persona que está en ciertas circunstancias de enfermedad, que pierde el control de sí mismo, puede ser imposible casi la convivencia. Los vecinos del piso de arriba. Otra mujer que dijo, ahora él clínicamente está peor, pero nosotros estamos mejor. Era la mujer de un alcalde de un pequeño pueblo de Valencia. El ictus, cuando le dio en la primera fase, le dejó mal, pero todavía con mucha fuerza, pero sin control. Había perdido el control, insultaba a la familia, les agredía. No es tan raro, no es tan raro. No pensemos en ese enfermo agradecido, simpático, cariñoso. No. La enfermedad produce un dolor profundo, una insatisfacción, una desesperación, en muchos casos, que se traduce en agresividad hacia la persona que te cuida. Y esa persona decía que ahora estaban mejor porque le había dado un segundo ictus y había perdido la fuerza. Entonces, como estaba clínicamente peor, su capacidad de agredir al entorno había reducido y los que le querían, porque era la gente que le quería, sufrían menos porque su agresividad había bajado. No tiene nada de divertido en muchas ocasiones el papel de cuidador. ¿Y qué hacemos con la productividad del cuidado? ¿Vale? ¿Cuál es la productividad de cuidar a este señor que lleva 14 años en la cama y que no se va a recuperar nunca? Fíjense, la productividad en términos capitalistas es una productividad inversa. No solamente es que no lo voy a recuperar jamás como una inversión, por así decirlo, como si me compro un piso. No, es que cuanto mejor le cuide, más caro me va a salir a mí, porque voy a estar más años sin poder trabajar y más caro le va a salir al sistema sanitario. Un ministro japonés lo dijo muy desafortunadamente, todos los periódicos al día siguiente reproducían lo que había dicho, ¿no? Que cuidaban demasiado bien a los viejos y que tenían demasiados viejos a los que cuidar. Bueno, pues yo creo que es una de las grandes conquistas de la humanidad, haber conseguido tener muchos viejos. ¿Hay alguna conquista parecida? Díganme. Haber aumentado la vida sobre la Tierra, el capital vida con que nacemos cada uno, que hace no tanto, 100 años, andaba por los 55 años y que ahora estamos en los 85, 30 años que nos han regalado de vida y en la mayor parte de los casos, buena vida, ¿no? Qué buena es la vida, qué bonita es la vida. Y lo digo desde mi plataforma de los 81. Qué bonita
es la vida. Y cuánto me alegro de que me den vida en ciertas circunstancias. Pero ¿quién me cuida? ¿Quién le mantiene? Si el salario mínimo se fija con una productividad media, que es la productividad sobre todo que da la industria, ¿qué sucede con todos los empleos del cuidado que son difícilmente productivos en términos de una economía individualista capitalista? ¿Es obligatorio atravesar la vejez? Díganme. La vejez es una conquista, pero ¿es obligatoria? Y si no es obligatoria, ¿quién tiene la llave para decidirlo? Me impresionó muchísimo una conferencia de una de las mejores especialistas que hay en España sobre Alzheimer, cuando empezó a explicar los ovillos que se forman en el cerebro y tenía perfectamente clasificadas las fases de la enfermedad. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. No sabemos, dijo, no tenemos conocimiento, no tenemos tecnología para parar el proceso, y cuando se llega a la 3 sabemos que después vendrá la 4. Y yo salí de aquella conferencia preguntándome, ¿y si yo tuviera un diagnóstico que me dice que estoy en la fase 3, quién tiene más derecho que yo para decir que no quiero atravesar la fase 4? Decían que querían una reflexión libre, ¿verdad? Que querían pensar en una sociedad distinta, en un contrato social distinto. Pues díganme, ¿quién tendrá voz para decir dónde empieza el derecho a irse? ¿Le concederemos ese derecho a los expertos, a los... ¿Quién tiene el derecho para decir cuándo me quiero ir? Fíjense que Euskadi ha conseguido el derecho para decir cuándo quiero que vengan. Porque sobre todo es población joven la que pelea por el derecho a no tener y a tener. La que pelea por el derecho a recibir cuidados que le permitan tener hijos, y la que pelea por el derecho a ser libre, a no tener los hijos que no se quieren tener. Pero ¿qué pasa con el final de la vida? Sigue siendo un terreno prohibido, un terreno donde los derechos cívicos desaparecen. En la práctica, incluso habiendo leyes que algo dan de permiso y de protagonismo al que hasta ese momento creía que era el titular de su propia vida, en la práctica se lo niegan. No se ejercen, no se pueden ejercer. Hay infinidad de trámites administrativos que pueden pararlos. ¿Piensan para Euskadi en una sociedad en que uno tenga el derecho a llamar, pero también el derecho a despedirse? ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar la relación entre trabajo remunerado y no remunerado en este país, en esta sociedad? A mí me encanta Eustat. Trabajo muchísimo con las encuestas que hace Eustat. En muchos temas es pionero. Hay un tema, sin embargo, como se lo he dicho a ellos, puedo decirlo en público, que viene derivado sobre todo de la tecnología de Eurostat en las encuestas de empleo del tiempo, en que mide el tiempo dedicado al cuidado, sobre todo al de niños, que yo creo que no se hace bien, porque lo fuerza la metodología de Eurostat y se refiere mucho al cuidado directo, pero no al cuidado indirecto. Entonces, cuidar un niño, he pedido precisamente que se hiciera una referencia a mis nietos, porque tengo ahora mismo un nieto de 1 año, que por otra parte, globalización, el iceberg, vivimos en un sitio que ya no vivimos donde vivimos, porque vivimos medio fuera, ¿no? Mi nieto, padre español, madre armenia, entre sí hablan en inglés, vive en Berlín, ámbito de influencia ruso por otra parte, eso es el futuro. Eso es el futuro. Un niño de 1 año, ¿cuántas horas necesita? Según las encuestas de Eustat, pues me parece que sale como 2 horas o una cosa así. No, 2 horas será de cuidado directo o de una sola persona, pero el niño, en otras encuestas, sale que necesita 17 horas. ¿Quién paga las 17 horas? Y una persona, en una encuesta que hicimos desde el Consejo... Perfecto. Bueno, y una persona que esté, por ejemplo, con un Alzheimer muy avanzado, necesita más de 17 horas. La producción sin beneficio de una plaza en una residencia, en el resto de España, viene costando del orden, sin beneficio,
de 2.000 euros las básicas. Yo creo que en el País Vasco sale casi por 5.000. ¿Por qué? Porque tiene mejor sistema, porque paga mejor a sus trabajadores, tiene mejores residencias, el espacio es más caro. Pónganle 5.000. Si es un poco menos, pues un poco menos. 5.000. Me parece que he estado viendo cifras, tienen 30.000 personas en institución y 15.000 no institucionalizadas, total 45. Echen cálculos con la demografía que tenemos ahora, pero con la demografía de los próximos años, donde habrá muchos más viejos y mucha más gente se habrá ido después de hacer su Erasmus, resulta que ahora estará en Finlandia o estará donde Dios sabe dónde, y tendremos menos hijos cerca. ¿Quién pagará los 5.000 euros o los 2.000? ¿Han pensado alguna vez que hay un tercio de mujeres mayores de 65 años que no tienen ningún ingreso propio en España? ¿Que las pensionistas tienen jornadas de trabajo similares a las de un trabajador en ocupación a tiempo completo? ¿Saben que con la encuesta de empleo del tiempo del INE, el tiempo que los hogares dedican al trabajo gratuito, hombres y mujeres juntos, equivale a 28 millones de empleos a tiempo completo, y que si quisieran liberar a los hogares, por ejemplo, para atender a los del Alzheimer, de un 5% de su carga de trabajo y manteniendo la misma productividad, lo asumieran desde el sector público? En España el sector público no llega a 3,5 millones de empleados. Si la productividad se mantuviera, necesitarían crear para un 5% el equivalente a 1,4 millones de empleos. Calculen cuando llega junio, o bueno, cuando llega la fecha que sea, calculen la fiscalidad. Pero no solo la fiscalidad, de pagar a 1,4 millones solamente para descargar a los hogares del 5% del trabajo no remunerado dedicado, yo elegiría a los que tienen o muchos niños o muchos enfermos o muchas personas mayores que no puedan valerse por sí mismos. ¿Saben lo que les debemos todos a las pensionistas que se ocupan de pensionistas? Porque resulta que los pensionistas tienen la suerte de tener al lado una mujer, casi siempre, un poquito más joven, entrenada y que les cuida gratis y con mucho amor, con mucho cariño. Pero cuando nos toca a nosotras, el compañero ya se ha muerto o en otros casos se ha ido a otro sitio, y resulta que tenemos unas pensiones, como bien saben ustedes, que las que tienen pensión, es una pensión un tercio inferior a la pensión de los hombres. Bueno, yo había pedido que me dejaran mucho tiempo para el diálogo, porque es lo que quiero. Lo que me interesa es oír sus opiniones y saber si lo que yo les he contado les parece ciencia ficción o les parece que cuando pensamos en serio, como nos han propuesto hacer aquí, sobre cuáles son nuestras alternativas de futuro, tenemos que incluir todos esos elementos. Que somos un iceberg, que la mayor parte del trabajo no se ve, pero tampoco se paga, pero ese trabajo ni es gratis, ni es eterno, ni se hace sin esfuerzo. Y pensar en el futuro significa repensar la relación, no solamente, que es importantísimo, entre la energía, China, etcétera, sino también entre los que aquí estamos todavía descendiendo de Adán y de Eva. Muchas gracias. No hay nadie que diga que quién quiere levantar la mano, así que tengo que decirlo yo. Por favor, ¿quién quiere levantar la mano? Una, dos, empezamos por allí, que es la primera mano que he visto. Allí al fondo, ¿alguien ha levantado la mano? ¿Un señor? Ah. Bueno, pues el de la segunda fila, que es el que acabo de ver ahora, ¿o es por casualidad? Sí. Y luego allí, vale. ¿Un micrófono tal vez?
sido muy sugerente, como siempre. No, muchísimas gracias, Meneges. Pero de todas formas... Perdona, mí... ponte de pie. Te veremos... Pues es que la verdad es que no me gusta mucho que me miréis. Vale. O sea, las cosas como son. Si no te importa mucho, yo prefiero no levantarme. Okay. Me llamo Begoña, vamos. Oye, vamos a ver, mira, el tema está... Bueno, yo te llamo... Te hablo de tú, espero que me lo permitas, porque además es que te conozco de cuando, antes de que hicieras aquel estudio sobre el PIB, estábamos en las cosas feministas juntas, aunque no parece, vamos, pero sí. Bueno, entonces mi duda de lo que estás planteando me origina es cuando dices, hasta 20 años no se trabaja de 20 a 65 y de 65 a 90 tampoco, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto, no? Entonces yo, ahí me ha faltado, a lo mejor es que no te he entendido bien, pero, ¿qué pasa con los salarios? Porque además eso tiene una derivada para esas mujeres que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que tienen unas pensiones miserables. Porque las de viudedad, todo lo que les bajan cuando se muere el marido, y ellas tienen unos salarios pues, bastante ínfimos, ¿no? Por decir. Entonces, me gustaría que pudieras explicar, por favor, si te parece... en esto, ¿qué exigiría esta situación, ¿no?, de tanta gente que, no vi, que vive pero que no trabaja porque ha pasado la edad, vamos, no porque sean vagas y vagos? No, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tendríamos que exigir? A lo mejor más salarios y también algo respecto a los impuestos. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Pues no sé si sé responder, porque los salarios... no pueden subirse porque sí, tienen que ver con la productividad. Si se suben mucho, mucho por encima de la productividad del sector, pues se hundirán muchas empresas. Y la competencia internacional, que ahora estamos con mercados abiertos prácticamente en todo, pues hará llegar aquí los productos de otros sitios que fabriquen más barato. Así que no es nada sencillo el tema de fijar los salarios. Prepararnos para... trabajar en empleos que sean más productivos utilizando una tecnología más avanzada. Eso es una posibilidad. Ahora, en España tenemos, en Euskadi no tanto, muchísimos empleos en un sector turístico. Ahí están sirviendo un café, es muy difícil que acabes teniendo una alta productividad, o haciendo camas en un hotel. Es muy, muy difícil conseguirlo. Habría que ir a inversiones muy fuertes en tecnología. Yo no sé si la economía está siendo suficientemente hábil para producir ese tipo de empleos o todavía tenemos una dependencia fuerte de empleos de baja productividad. Y la otra solución que suele sonar fatal, todas las encuestas dicen que la gente no quiere que se prolongue la edad de jubilación, pero yo me temo que si vivimos 85 años va a ser imposible mantener eso de quedarse con la jubilación a los 65. Cada vez nos pedirán más años, porque si no la caja del dinero ahorrado público también explotará, no solamente la privada. Si es la privada, yo puedo decir que voy con 100.000 euros a un banco y me dice más o menos que me dan un chupachup para el resto de mi vida, porque como prevén que voy a durar mucho, pues los 100.000 euros se esfuman y no te dan prácticamente nada. De modo que es complicado. Por eso creo que será difícil crear una sociedad en la que sigamos jubilándonos a la edad que nos jubilamos ahora. Eskerrik asko por la exposición, no exposición, sino de alguna forma ese diálogo que has mantenido con nosotros. Perdona también que te hable de tú, si no te importa. ¿Por qué pensar en el trabajo siempre en términos de dinero? Creo que lo has hecho en términos de dinero la mayor parte del tiempo. Y yo creo que en ese iceberg, si un tercio que está visible es en términos de trabajo, salario, esos dos tercios que están bajo el agua, un tercio al menos, yo lo considero trabajo sin pago, sin dinero, voluntario, comunidad. Un poco por la mañana, la señora Hillary aquí ha planteado término de comunidad, network, y ahí, no sé bien. Perdón, y ahí no hay pago por salario, por trabajo. Es verdad que otro tercio que está sumergido, yo lo veo
pero sobre todo para Alzheimer, todas esas situaciones de necesidad social, de atención, absolutamente, ahí hay un tercio que necesita ser trabajo, salario. Pero creo que es muy importante que nuestra sociedad, incluso para un futuro de una sociedad mejor, más democrática, más progresista, más generosa, es necesario que tengamos un tercio de trabajo sin salario, sin dinero. Porque eso enriquece a la sociedad. Eskerrik asko. Vale. Bueno, en este momento no es que tengamos un tercio, es que tenemos dos tercios de trabajo sin salario. Si sumamos el trabajo de las comunidades, del voluntariado, más el que se hace en los hogares para consumo dentro del propio hogar. La diferencia está en que los hogares por ahora autoconsumen, o sea, producen y se consumen lo mismo que han producido. Básicamente servicios, muy poquito bienes, pero servicios muchísimo. Y la idea, que a mí me parece igualmente muy interesante, es que habrá que fomentar la donación o también el intercambio, sin pasar por mercado, que ahora mismo en muchos casos es que está prohibido que pase por mercado. Los bancos de tiempo lo han intentado, pero en realidad no funcionan. O sea, los bancos de tiempo son una solución mínima, no es nada. Y que sea un trabajo de aportación a la comunidad. Yo he aprendido mucho en Latinoamérica de la importancia del trabajo comunitario en economías no desarrolladas. O sea, para mí ha sido, iba pensando en cuatro sectores grandes de producción, hogares, Estado, empresas y voluntariado, y allí he tenido que añadir el quinto porque es importantísimo. Probablemente esa sea una de las opciones, pero lo importante es que sitios como este sirven para debatir si eso lo queremos. Y si lo queremos, es que hay que ir a por ello. Y si queremos que haya más trabajo comunitario y que haya más cesión, donaciones, hay que ir a por ello. Pero el principio de cualquier transición es muy complicada porque es creativo y destruye. Y de hecho, por ejemplo, en Madrid conozco muy bien la polémica de los voluntarios que han querido una cosa tan sencilla como ofrecerse a enseñar gratis la ciudad. Inmediatamente han tropezado con los guías. Y les han prohibido ejercer esa función. En los hospitales he visto voluntarios que querían acompañar enfermos y han tropezado con los propios, con el propio personal sanitario que no ha querido porque lo ha visto como una intromisión. Entonces, regular eso para que no sea destructivo, no genere unas reacciones fuertes, no es nada fácil. Pero hay que ir a por ello, porque yo estoy de acuerdo con usted contigo, que la fórmula exclusivamente de yo te intercambio por dinero y si no es justo, si no me das tanto como yo quiero que me des, entonces no hago nada contigo. Porque gran parte de la población sencillamente no es mercantizable lo que puede dar y lo que necesita recibir. Allí estaba desde muy al principio. Eso. Es que Ricasco Ángeles. Yo hace mucho tiempo que también sigo y, bueno, nos ha ayudado mucho. Yo pertenezco al movimiento de pensionistas y tus tesis nos han ayudado a abrir los ojos a muchas mujeres. Le quería responder también un poco al compañero. No es cuestión tampoco, yo lo planteo, de que es necesario ese trabajo hacerlo. Por supuesto que hay que cuidar. Lo que pasa es que siempre hemos cuidado a las mujeres y de manera gratuita y sin ningún tipo de derechos. Eso nos ha traído el empobrecimiento que hay en estos momentos en las mujeres. Porque se habla de brechas, pero la brecha significa empobrecimiento. Y hay que decir las cosas por su nombre. Yo solía decir muchas veces que no queremos dinero, flores, queremos dinero. A mí reconocimientos no me valen. Yo quiero vida digna y la vida digna se traduce en dinero muchas veces, en otras cosas también. Pero en dinero. Yo y las mujeres hemos trabajado y seguimos trabajando gratis o en situaciones muy precarias. Y no hay que disfrazarlo. Muchas gracias. Mira, solamente un dato para tu uso y disfrute, espero. He comparado los datos del INE sobre, pero para Euskadi sería parecido, los datos del INE sobre la diferencia de la jornada diaria cuando se acumula lo remunerado y lo no remunerado para hombres y mujeres. A lo largo del ciclo vital, la media de las mujeres dedica un tiempo extra
que le daría para hacer 5 licenciaturas en la Universidad Complutense, según los cálculos de tiempo necesario para aprobar cada asignatura que hace en la universidad. O sea, una analfabeta al final de su vida hubiera podido sacar 5 licenciaturas universitarias si el tiempo que ha dedicado extra, sobre todo a cuidar, lo hubiera dedicado a sí misma para estudiar. Es un dato bonito, ¿no? ¿Alguna otra persona? Muchas gracias también, María Ángeles, por la exposición, la enriquecedora exposición. Yo estoy convencida de que me jubilaré de ser profesora, pero tengo más dudas de si podré jubilarme de ser madre. Y luego otra cuestión que quería poner también en el debate es, voy a utilizar el concepto en femenino porque es ama de casa, pero la desaparición del ama de casa en los últimos 30 años para incorporarnos al mercado laboral, se suponía que para compartir las tareas de cuidado, esto ha traído consecuencias a la sociedad bastante relevantes, no hay nadie en casa, la cuestión afectiva, no son solo horas, no son horas solo presenciales, ha desaparecido esa figura. Y no creo que nos ha salido gratis, creo que a la larga, entonces bueno, nos hemos ido en lugar de con la corresponsabilidad, nos hemos ido con compaginar, pero esto ha generado un vacío muy enorme que guarda relación no solo con el cuidado de alimentarse, limpiar, etcétera, etcétera, sino también con el ámbito afectivo, mental, etcétera, etcétera, de los mayores y también de los niños y también de la casa. Pues nunca había oído la expresión jubilarme de madre, pero yo te digo que los de 50 siguen siendo mis hijos, así que lo de ser madre efectivamente es un empleo, no, vamos, una situación, ser padre también, de por vida, ¿no? Y efectivamente, cuando tú trasladas un contingente tan fuerte de mano de obra de un sitio a otro, pues se producen vacíos en un sitio que no solamente son vacíos estrictamente económicos, sino que son vacíos culturales, afectivos y de todo tipo. Es un contrato nuevo, que implica una moral nueva. Fíjate tú, la mayor parte de las chicas de hoy, vistas con los códigos morales de hace nada más 40 años, recibirían unas calificaciones horrorosas, ¿no? Malísimas. Cambia profundamente todo. Y me recuerdas que no he mencionado siquiera lo que yo creo que es mi concepto estrella, y que si por algo soy recordada creo que será por eso, y es por el concepto de cuidatoriado, ¿no? El cuidatoriado es una clase social emergente, característica de los países desarrollados, que va perfecta aquí, que son las personas cuya función principal dentro de la estructura productiva es cuidar. Y llamo cuidatoriado porque el cuidatoriado de hoy es muy parecido a lo que fue el proletariado del siglo XIX cuando hubo una enorme expansión industrial. Pues igual que la expansión industrial produjo el proletariado, la expansión del sector servicios y del estado de bienestar produce el cuidatoriado, que son las personas que se dedican a cuidar y que tienen están en el bottom, ¿no?, de los derechos de todo tipo. No tienen derechos laborales, si los tienen son los peor pagados, etcétera, etcétera, etcétera. Y el cuidatoriado, ¿por qué digo que es una clase social que está en formación? Pues porque sobre todo le falta la conciencia de clase. No tiene conciencia de que lo es, se cree que cada vez que cuida, está cuidando porque tiene una relación individual, afectiva, moral con la persona a la que cuida. Y la tiene. Eso es importantísimo, no hay que olvidarlo nunca, pero es que además de esa función que tiene individual, tiene una función estructural, que es impedir precisamente que el resto del mercado de trabajo se vea forzado por la necesidad de producir cuidados que son muy caros, que requieren una enorme cantidad de recursos. Entonces, el mercado segmenta y te dice, a ti te puedo pagar porque me produces plusvalía suficiente o me subvencionan sacando las plusvalías de otro sitio. Pero en el momento en que no me puedan subvencionar tu cuidado, tú te quedas fuera. Y o te mueres o que alguien te cuide y que se muera el que te cuide. Aquí hay una mano y ahí detrás hay otra. Nos quedan 5 minutillos.
Este señor la había levantado, perdón, antes, y luego el de detrás. Y otro más. Vale, gracias. Me levanto para que me veáis, pero me siento, porque si no voy a hablar hacia... Bueno, pues muchas gracias por la intervención. Yo tenía un deseo para ti y para mí y alguna cuestión. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se está planteando. Soy muy consciente de la sociedad en la que vivimos. Y a la vez, por eso, muy poco esperanzado que realmente volvamos la vida hacia el iceberg. Y en ese marco soy un profundo convencido y practicante del voluntariado. Y he vivido lo que has dicho de la oposición, de estructuras formalizadas, sean sindicales, sean funcionariales, para que el funcionariado realmente pueda desarrollarse. Eso genera muchísima incomodidad porque interpela a lo público en general. Dicho esto, una cuestión que a mí me gustaría, si nos puedes dar algún apunte más, porque pese a que he leído cuestiones o informes al respecto, me interesa, es poder profundizar algo más en cuáles son los determinantes de mayor impacto en el hecho de que las personas jóvenes, las mujeres fundamentalmente, decidan no tener hijos. Ese es un asunto, me parece, nuclear en lo que está ocurriendo y yo agradecería poder entenderlo un poco mejor, ¿no? Porque no entienda las razones que algunas conozco y puedo participar. Pero, en fin, sí me gustaría, en ese sentido, si nos puedes desarrollar algo. Y el deseo que quería compartir contigo, y de abuelo de cuatro nietos a abuela de cuatro nietos. Yo te deseo y me deseo a la pregunta que has formulado y muy consciente de la legislación española que podamos decidir cómo salir de esta vida. Que podamos, porque lo otro me aterra. En fin, me sitúo en las decisiones de las mujeres. Muchas gracias. Como solo quedan cinco minutos y somos tan puntuales, me gustaría responder a las preguntas, a esta y a, si alguien más quiere hablar. Sí. Sí. Este señor de aquí es. Muchas ¿Y gracias. Nadie joven? Ah, vale. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Me ha parecido interesante y me ha abierto los ojos a muchos problemas. Y me ha recordado al dramaturgo Wigner, alemán, que en el siglo XIX criticó su sociedad en una obra que se titula Leoncio y Lene, donde dice que hay tres formas de ganarse la vida: heredarlo, el dinero, jugar a la lotería o robarlo, si uno no tiene escrúpulos. Pero en esa novela no se menciona para nada el trabajo. Y usted ha mencionado el trabajo. Y entonces nosotros ahora estamos viviendo en una sociedad que unos quieren trabajar y otros no quieren trabajar. Entonces, ¿cómo valoramos todo eso si tenemos en cuenta esa novela ya del siglo XIX? Vale. La juventud por allá. Hola. Quiero darte las gracias y me identifico muy mucho contigo sobre lo que has estado comentando. Estaba comentando a mi compañera ahora, me podría haber dado un chute para no estar moviéndome, pero así todo el mundo sabe que yo tengo una dependencia y que tengo una enfermedad degenerativa, que yo sí tengo claro cómo quiero morir. Lo tengo marcado ya directamente, lo cual me identifico totalmente contigo. Morir o desaparecer o no pasar por ciertos temas determinados. Desde los 45 años tengo Parkinson. Mi mujer se ha tenido que reducir su trabajo en un 37.5% para poder ayudarme en ciertos momentos que no puedo yo estar. El gobierno le da una ayuda de 100 y pico euros. Una vergüenza. Tengo a mi mamá con Alzheimer. Se va a tener que ir por 3.500, 4.000 euros a una residencia porque no tenga otras opciones. Las personas que van a la residencia
o las personas que están detrás, estamos detrás para conseguir esa cantidad de dinero es exagerado y hay muchísima gente que lo está pasando realmente mal. Yo solamente hago una pequeña reflexión que a lo mejor, bueno, pues igual lo que hay también para alguna persona, no sé, yo lo voy a decir. Hay muchas personas que están en hoteles de 4 estrellas, que se llama porque han hecho alguna, han robado y están en hoteles de 4 estrellas, con piscina. Eso sí. Le cuesta al Estado 2.500, 2.600 euros mensuales. Sí, perdón que le interrumpa, pero nos quedan 2 minutos. Vale, termino ya. Le rogaría que terminara para sí, poder... Sí, la cuestión esta es, podría ayudar también a la gente que vaya a una residencia y que el gobierno por lo menos aporte y pague un dinero también, por mientras que los que están en 4 hoteles se podrían trabajar y pagarse su propio hotel de 4 estrellas. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, sin perder el respeto a nadie y, por supuesto, muy de acuerdo con todo. Como mujer y joven que soy, me considero, tengo que decir, y quizá no queda políticamente correcto, que todo queda en base a prioridades. Y prioridades o opciones. Tengo la opción de poder haber elegido ser madre, no he podido o no he elegido esa opción, y me dedico exclusivamente a ser directora de un centro. Me parece que también es nuestro derecho como mujeres poder reivindicar el que preferimos trabajar y seguir ese rol masculinizado que hasta ahora ha sido. No por ello dejo de cuidar de mis padres y, desde luego, siempre que pueda lo voy a hacer, igual que cuidar de mis amistades y toda la gente que me rodea. Pero siempre todo creo que es cuestión de prioridades y que en nuestras manos siempre está un poquito de poder elegir. Y que las generaciones nuevas, si no elegimos ser madres, quizás es porque pensamos que el futuro de nuestros hijos, hijas posibles, pues quizás es mejor adoptar y o ser madre de acogida para un mundo que no tiene muchas esperanzas desde mi punto de vista. Nadie más, ¿verdad? Y acabamos puntuales. Pues muchas gracias. Yo creo que nuestra sociedad tiene muchísimas conquistas, entre otras, hemos aumentado el grado de libertad individual de un modo extraordinario. Y lo que se nos decía, que es que todos queríamos hacer una serie de cosas, resulta que no. Hay quien, dadas ciertas circunstancias, no quiere ser madre, y lo que yo creo que es hermoso de nuestra sociedad es que permite la libertad hasta ese límite, hasta ese punto. Igual que hay quien dice que si pudiera no querría trabajar, o que no querría trabajar para el mercado. ¿Hasta qué punto eso es posible? Pues en otros momentos y todavía hoy, en algunos lugares del mundo, la maternidad es una obligación, igual que está prohibido ir a la escuela, si eres mujer. Son conquistas que ha costado mucho y que nunca están del todo consolidadas. Siempre pueden perderse. Pero bueno, a eso hemos venido aquí, ¿no? A intentar ponernos de acuerdo en qué es lo que queremos y cada cual en la medida que le sea posible. Yo lo único que sé hacer es hablar, estudiar y escribir, pero aquí hay mucha gente que además de todo eso es capaz de montar reuniones, de montar programas, de convencer a los demás, de irse a la otra esquina del mundo y llevar, yo qué sé, recursos, pues buena suerte y que lo consigamos entre todos. Chao.